Thank you.
camina de nuestra primera graduada, Lisa, e invitado especial. Estamos aquí reunidos hoy para celebrar la primera graduación de bachiller de nuestro querido colegio. Como equipo hemos trabajado mucho para hacer vida en nuestro programa educativo y llegar a este momento. Todos esperamos este momento con mucha emoción, alegría y ilusión. Nos hace aún más felices saber que nuestra primera estudiante graduada de bachiller es Lisa, hija de nuestra querida Miss Núñez, directora académica de nuestro colegio. Felicidades. Brisa querida, hoy terminas una muy importante etapa de tu vida, la cual tuviste la posibilidad de transcurrir acompañada por tu madre y un excelente equipo de formación con grandes profesionales que te acompañamos en este camino. Hago una mención especial a ellos. Felicidades y gracias. Hoy al comienzo a raíz de tu vida, eres una persona muy aplicada y dedicada. Has aprendido que las metas se logran con dedicación y esfuerzo. Confiamos en Dios y la vida santísima, que te lleva de alcanzar todas las herramientas para siempre seguir tu camino, con la mirada en el cielo y lo que tienes aquí hoy, para así ser influencia y factor de cambio en la sociedad. Muchas bendiciones. Felicidades. Cedo la palabra al señor Federico Cubián, miembro fundador y presidente de ACO. Buenas noches. Es un privilegio y un gran placer para mí estar aquí esta noche en nombre de la Junta Directiva de la Asociación para el Fomento de la Educación, AFE. Es un honor estar con todos ustedes para tener la oportunidad de dirigirme a nuestra primera graduanda, su familia, amigos y miembros de nuestra comunidad. Lisa, all your hard work and dedication have led us to this amazing accomplishment. Tonight, you're graduating from APS. Your friends and family and every person here is very proud of you, of your accomplishments, and of the goals that you have reached. All your hard work and dedication have led you to this amazing accomplishment. Lisa, you're definitely a winner. You have demonstrated your hard work, dependability, resilience, honesty, integrity, perseverance, and dedication that you are a winner. And as a winner, you have earned the right to be proud of your accomplishments. Graduating high school happens by design, not by chance or by accident. Let's consider this design. APS has high academic standards that you have met. And we have dedicated a staff who has been there to guide you and to challenge you. Plus, you have a mother who places a high priority on education and who has been there to assist and support you when you have needed. Your faculty, family, and friends have all made sacrifices so that you would be successful. These sacrifices have included giving you rides, vacating a room so that you could study more quietly, tutoring you for a test, or just being there when you needed somebody to understand. They are here to share this rewarding moment with you because you have all played a part in her becoming a woman. Lisa, mientras celebramos y te felicitamos por este hito, también me gustaría tomar un momento para agradecer a nuestra facultad, maestros, administradores, tu madre y amigos, quienes te apoyaron e hicieron posible este día. Gracias también a quienes han organizado esta graduación. Gracias por la consideración y el cuidado que pusieron en organizar todo esto en medio de los protocolos de la pandemia. A todos que yo pido, por favor, un aplauso. El 2020 y 2021 nos ha pasado factura a todos, a distintas escalas. Para muchos estudiantes, el último año escolar es un año definitivo, es un año de últimas. Desde la última vez que caminas por los pasillos del colegio como estudiante hasta los últimos recuerdos de la vida tal como la conoces antes de entrar
en el nuevo mundo universitario. Con las circunstancias que todos conocemos, pasaste tus últimos años escolares en momentos en los que, como todos los demás jóvenes, no tenías más remedio que ser resiliente. Como en todo, hay un lado positivo en la superación de desafíos difíciles, como han sido clases virtuales, encierro y soledad, por muy incómodos que se sienten en el momento. Un escritor llamado Terry Farris dijo una vez: una vida sin desafíos, una vida sin dificultades, una vida sin propósito, parece pálida y sin sentido. Con los desafíos vienen la perseverancia y el coraje. Con las dificultades vienen la resiliencia y la resolución. Con el propósito vienen la fuerza y la comprensión. Lisa, te invito a que veas la adversidad como una de tus mayores ventajas. Sé esto por experiencia personal. Hace casi 14 años, un grupo de padres con distintas ocupaciones y trabajos demandantes nos embarcamos en esta aventura de fundar un colegio. Y si bien algunos ya no están con nosotros, los que permanecemos hemos estado decididos a llegar a este día. Desde hace más de 13 años y medio, y entre diferentes dificultades y barreras, vislumbramos este día. Centramos nuestros esfuerzos en llevar a ABS a donde estamos hoy. En construir un plan de estudios académicos sólido, en construir una comunidad fuerte y comprometida, en ganar nuestro estatus de acreditación con COVID, en convertirnos en miembro de la NCEA. Estamos firmemente comprometidos con la mejora continua de ABS. Te puedo decir que esto no es para fusilarnos. Sin embargo, momentos como este hacen que todo valga la pena. Si no hubiéramos decidido embarcarnos y continuar con esto, no hubiéramos conocido a algunos de los educadores y amigos más increíbles y no hubiéramos podido tener una gran influencia en la educación que brindamos a nuestros estudiantes. Mirando hacia atrás, todo el sacrificio que has hecho en las adversidades, en días llenos de estrés, no te arrepientas. Los desafíos crean circunstancias y oportunidades de crecimiento. No vas a olvidar nunca que lograste graduarte en medio de una pandemia. No vas a olvidar nunca que puedes seguir avanzando, manteniendo siempre a Dios por encima de todo. Sigue siendo determinada, persistente, resiliente e imparable en el diseño de tu futuro y en el crecimiento de tu vida. Hoy, cuando te conviertas en la primera graduada de ABS, también te conviertes en nuestra primera exalumna y embajadora de ABS. Nosotros, miembros de la Junta Directiva, y yo te felicitamos por tu éxito. Has superado el desafío de cumplir con un riguroso plan de estudios de high school de 4 años. Tu nuevo desafío es continuar expandiendo, ampliando tus habilidades e influenciando y transformando el medio y la sociedad que te rodea donde quiera que vayas. Siempre me gusta terminar recordando por qué nos llamamos al Tamar. Recordando aquel pasaje del Evangelio que nos dice que cuando terminó Jesús de enseñar a la multitud junto al lago de Genezaret, dijo a Simón: «Tuc in altum». Y Simón le respondió: «In verbo autem tuo». Las palabras de Jesús fueron precisas: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Y Simón lo que le respondió fue: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero sobre tu palabra echaré las redes». Y haciéndolo así, echaron las redes en alta mar y pescaron gran cantidad de peces. Un verbo autem tuo, sobre tu palabra, en alta mar. Este pasaje nos muestra la necesidad de la obediencia a la palabra de Dios, por encima de toda razón de conveniencia y de eficacia, la necesidad del trabajo y de la fe. Con esto te digo, Lisa, Duque Nathan, boga mal adentro, confía en su palabra. Felicidades y que Dios te bendiga. Invito a Marta González, coordinadora de asuntos estudiantiles, quien dará ahora unas palabras de bienvenida a Lisa. Gracias. Gracias a todos.
como han sido todas las anteriores. En este momento pasa de high school a la universidad. No solamente terminas el bachillerato, sino que ya te ganaste la admisión en Kaiser University, después de grandes esfuerzos tuyos, de tu mamá y de tu colegio al ganar. En tu camino a la universidad, lleva tus sueños, ilusiones, emociones. Lleva las experiencias vividas como presidente del gobierno estudiantil en el 2017-2018. Llevas cada visita realizada a los abuelitos del hogar San María Romero. Lleva la visita a los niños de Conalma. Lleva ese compartir con tus amigos y la gente en los pasillos, en las salas de clase. Tienes mucho que ofrecer. Lleva el esfuerzo de tu madre y tu corazón. Tienes mucho que ofrecer al entorno universitario de tu casa. Con la admisión en Kaiser, no solo ha ganado tú y tu familia, también ha ganado la universidad. Al tener un estudiante con valores y virtudes, con hablas capaz de influir en el ambiente universitario y luego en el ambiente laboral. Ha ganado al honor al verte alcanzar tu sueño de ingresar a Kaiser, sabemos cuánto deseaba entrar a él. Recuerda siempre orar para que cada día seas capaz de sorprenderte por cada bendición recibida y que cada dificultad sea una oportunidad para crecer y aprender. Siempre invita a la conversión a cada persona que esté a tu lado, joven o adulto, desde la cotidianidad de tu vida, desde tus acciones del día a día, desde la vida ordinaria. Recuerda siempre responder al llamado que Dios te hace en tus momentos de oración. Él necesita de tu mirada, de tus manos, de tus gestos, de tu tono de voz, para que otros lo conozcan. Las puertas de tu colegio están abiertas para cuando deseas visitarlos. Brisa, disfruta cada momento de tu vida y sueña grande. Y siempre recuerda que detrás de ti hay una gran mujer que lucha con la mejor corazón. Y ahora, invito a nuestra graduanda a que pase adelante. Tamar community as a family. They have always been there for me in every moment. And now I want to thank my mom. I have seen her work so far for me, and now the time is closer to show her how grateful I am for everything. I love my mom so much. Thanks also to the Altamar Community Board of Directors, to my principal for always believing in me, and all that I am grateful for. Ahora también quiero dar las gracias a mis profesores por todo el apoyo que me han brindado, porque me impulsaron a seguir adelante, dándome ánimo y enseñándome que puedo lograr todo lo que me propongan. Cada uno de ustedes hace una bendición y una oportunidad.
siempre lo voy a llevar en mi corazón. También quiero agradecer a todos en general, cada una de las personas que están acá, poniendo con la transmisión en vivo, son valiosos e importantes para mí. Gracias por estar orgullosa y compartir este momento conmigo. Y bueno, solo quiero cerrar recordando a una persona que no está físicamente conmigo, pero sé que está en la mano orgullosa de mí. Y le quiero cerrar con este versículo. Mira el que manda que tu fuerza y sea valiente. No temas ni en mal, porque yo más que Dios estaré contigo en donde quiera que vayas. O sea, con alma. De Luis Corina García, nuestra directora general. Muchas felicidades. El diploma dice: Altamar Preparatory School awards this diploma to Luisa Francesca Salgado Suárez in recognition of textbook story. Conclusion of the prescribed program of study for high school graduation on May 28, 2021. Les pido un fuerte aplauso.
noches. Finalmente queremos finalizar con una oración para desearle a Brisa el mejor de los caminos ahora en adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que bendigas el camino que ahora Brisa emprenderá, sus sueños, sus planes y todos los objetivos que ella quiera alcanzar. También te agradecemos por todo el esfuerzo de los profesores, de su familia y todos sus allegados han dado para que ella haya podido finalizar sus estudios. Y te pedimos, sigas bendiciendo a este colegio, a sus profesores y a su dirección, para que podamos tener más brisas en el futuro. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Thank you.